Hola, ¿qué tal? Soy Violeta Huerta. Desde agosto del año 2015, en el Estado de México, el maltrato animal es un delito. Esto es, que se sanciona con penas de hasta 2 años de prisión a aquellas personas que lesionen e incluso abandonen a los animales. También puede llegar hasta los 3 años cuando se les causen la muerte y les generen agonía. En últimas fechas hemos conocido varios casos de animales que han sido maltratados, sobre todo en redes sociales, asesinados, incluso ahora se ha conocido que hay animales envenenados en la zona del Nevado de Toluca. Esto no debe quedar en la impunidad. Finalmente, desde el año 2015 ya es un delito, se tiene que actuar. Ahí está tanto la PROPAEM en faltas como la Fiscalía General de Justicia y hay que denunciar cuando esto ocurra, porque de lo contrario queda como letra muerta. Hay muchas reformas que se han hecho y que lamentablemente pues no tienen un impacto. A pesar de que en realidad lo que están tipificando, lo que están sancionando es real y puede generar, bueno, pues a lo mejor que se inhiba este tipo de actos. Así que aquí el tema es ver qué ha pasado con esto, si realmente ha habido sanciones. El Código Penal también establece que aquellas multas que se apliquen tienen que irse a un fondo que se tendría que estar creando. No se sabe nada de este fondo para protección animal y también es algo que las autoridades tienen pendiente. Como ciudadanos tenemos que también exigir cuentas. No basta que los legisladores generen leyes, hagan reformas, si estas no van a tener un impacto.